¿Quién sabe si Cruz Azul juegue este fin de Estados Unidos? ¿O? Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este, el primer programa de Fútbol y Más. Primeramente, antes que nada, quisiera presentar ante ustedes a mi co-conductora, la preciosa Adriana Cornish. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta. Emocionada. Qué bueno. ¿Nerviosa? Pues poquito. Más emocionada, pero sí. Se te va a ir pasando conforme vayamos transcurriendo el programa. Entonces, vamos a relajarnos. Y bueno, gracias primeramente a dos grandes amigos míos, grandes figuras del fútbol mexicano, extraordinarias personas que transmiten todo su conocimiento a las generaciones más jóvenes. Primeramente, Marco Antonio Ramírez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marquito? Muy bien, me da mucho gusto saludarlos y encontrarme otra vez cerca del fútbol. ¿Lo has dejado alguna vez? Ah, ya. Son cosas muy bonitas que se aprenden y no se olvidan. Así es. Y a su lado, no menos importante, no menos famoso, el licenciado José Luis Guerrero. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Con el gusto de encontrarme aquí, bueno, iniciando el programa que ustedes conducen. Y bueno, la orden para platicar de lo que nos gusta, nos apasiona, que es el fútbol. Nos encanta, sí. Bueno, dirán, otro programa de fútbol. Pues sí. Cualquier programa. Pues sí, y no, porque de hecho ya tenemos un poquito de experiencia, Adri y yo, de haber tenido un programa en internet, pero de radio nada más, en el cual abordábamos temas del fútbol, pero con la influencia en los demás aspectos de la vida social en México. La influencia que tenía en dentro de otros deportes, la influencia que tiene culturalmente el fútbol, y eso lo podemos ver en la infinidad de libros que se escriben sobre el deporte, sobre la vida de atletas que hicieron su esfuerzo, que hicieron una vida productiva y que se pueden ser transmitidas a las demás generaciones. También la presencia del fútbol es muy importante a nivel social, cultural, social, en la cuestión de todo lo que se puede hacer en favor de la gente, de la sociedad. Podemos poner como ejemplo, y lo platicaba con Adri en la mañana, de la nota que pusieron en el Facebook de la ayuda que está haciendo Cristiano Ronaldo para la operación de un niño, ¿no? Entonces, son esas pequeñas cosas que pueden no tener tanta importancia dentro del deporte, pero qué bárbaro, qué importancia tienen a nivel social. Y aparte, perdón que te interrumpa, o sea, cosas que tal vez un aficionado no ve tanto, ¿no? O sea, que ve mucho el fútbol, pero no ve esa parte importante de ciertos jugadores que aportan también, ¿no? El impacto que tienen para, ya sea desde niños y hasta, no sé, gente de la tercera edad, claro, que ayudan. Mira, como bien dices, ese tipo de gestos, uh-huh, desde hace mucho se han visto. De algún jugador famoso, de algún jugador que está en la vitrina, de ayudar a niños, de ayudar a jóvenes. Pero yo creo que esto en el programa, como bien comentaba Omar, tiene que ver con la parte social, con la parte cultural, con la parte artística, etc. Uh-huh. Yo creo que se puede ver esto más a fondo. Exacto. No a un niño, sino más a fondo, y más ahorita que la ciudad está tan convulsionada, está tan lastimada. Yo creo que en este medio, el fútbol, que es un deporte universal, hay muchísimo campo en donde tenemos que actuar, y más nosotros como profesionales. Claro. Platicábamos hace rato, a nosotros nos prendió la vacuna, lo seguimos manejando, tenemos una pasión por esto, y aunque en ocasiones pues tenemos problemas en la casa porque pues puro fútbol y ¿por? Bueno, pues es el fútbol. Así es, ¿no? Es entonces, la pasión. Tenemos que meternos en esto. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas y los felicito a ustedes porque ahora a través de este programa van a tener oportunidad de llegar a todos sus jóvenes, a toda la gente, para transmitirle todas esas inquietudes y un apoyo increíble que van a lograr en la sociedad. A mí me ha tocado hacer apoyos a nivel colonias, en trabajo social. El fútbol, en lugar de invitarlos a las canchas de fútbol, nosotros como entrenadores vamos a sus colonias, okay, los sacamos a los niños con los padres de familia o los padres de familia, y ahí les damos sus prácticas, ya sea en una cancha
de cemento y hacer una de paso sintético, una de pasto, o si no en la calle, que no haya ningún obstáculo. El chiste es que lleguemos, les enseñemos las virtudes que tiene el deporte, tanto en fútbol, voleibol, básquetbol, de todo. Y más hoy en día, qué bueno que lo menciona, es sacarlos, porque ahorita un chavito, un niño, está encerrado en su casa jugando videojuegos cuando no sabemos, como papá, bueno, no, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero cuando no saben muchos papás el daño que tal vez le están haciendo, ¿no? Sea fútbol o no, que salgan un deporte, que al fin de cuentas esto ayuda al crecimiento del niño, ¿no? Tienes toda la razón en ese punto de vista, Adri, pero tenemos que manejarlo desde diferentes ángulos, porque sí, actualmente la problemática con los niños es de que se pasan casi todas las tardes viendo la televisión, el teléfono, los videojuegos, y comiendo comida chatarra, con refrescos, todo eso. Interviene también ahí la cuestión de salud para los niños. Pero también no podemos quitarnos de la idea que también es una problemática social. ¿Por qué? Porque anteriormente, con el sueldo del papá, alcanzaba para, en un momento dado, que la mamá se encargara de todo eso. Los niños que comieran bien, que hicieran la tarea, todo eso. Ahora no, ahora la cuestión económica obliga a que muchas mamás también entren a trabajar. Entonces el niño se queda solo. ¿Qué es lo que hace? Pues se queda. Entonces tenemos que nosotros en un momento dado ver la forma de poder implementar algún tipo de programa para poder llegar a ese tipo de niños, ¿no? Y comentando lo que estabas tú diciendo anteriormente, José Luis, una de las secciones del programa, este programa, precisamente se llama Las Viudas del Fútbol. No entrevistarte a ti, entrevistarte a tu esposa, que cuántos años te ha aguantado. O sea, es para valorar y decirle, ¿sabes qué? Ponerle un manual, este trofeo es para tu esposa. Ya lo ando pantaneando. No sé, te va a ir mal a la zona. O sea, de veras, son viudas del fútbol. ¿Por qué? Porque en un momento dado estamos tan enfrascados en lo que nosotros estamos haciendo y que entrenamiento en la mañana y en la tarde juntas y en la noche partidos de nocturnos y la esposa pues pasa a segundo término. Hay que ver cómo ven ellas el fútbol y cómo ven ellas la relación, ¿no? entre los jugadores. Sábados y domingos, que son los más importantes, ¿sabes? Para el descanso, el futbolista lo ocupa para hacer su trabajo, ¿sí? Que es jugar. Tuvimos la suerte nosotros de coronarnos en un fin de semana, creo sábado o domingo, cuando le ganamos al América 4-1 y ganamos uno de los campeonatos. Ya le metiste un gol. No les había dicho que es americanista de hueso. Pues, bueno, pero no, está bien, sí, con entonces, todo, de una vez. Esos fines de semana, sábados y domingos, sí son muy importantes. O los días festivos, Navidad, Año Nuevo, está uno concentrado. ¿Cuántas Navidades y cuántos Años Nuevos te tocaron concentrado en otro país o en otra ciudad? Cenando con los compañeros de equipo. Frecuentemente, y aparte, no nomás como jugador, sino ya como director de fuerzas básicas, en los torneos, 15, 20 días, un mes. Pero mira, sí, esto que mencionas, las viudas del fútbol, bueno, en mi caso, no creo que me haya tocado así, porque yo la conocí en Cruz Azul Hidalgo, en el fútbol, en un estadio. Y en uno de los campeonatos que nosotros tuvimos, igual en León, como mencionas, Marco, fue igual un domingo. Y regresamos a Cruz Azul en la noche. Pues estaba así de gente esperando el camión con todos los jugadores. Y en ese tiempo pues, estaba mi novia. Uh-huh. Así que imagínate. Y ya era lo mismo cada 8 días hasta la fecha. Así que es cuestión nada más de reorientar todo esto. Así como tú mencionabas, Adri. Los niños se la pasan jugando en los celulares, en los juegos, los videojuegos. No está mal. También tienen que actuar en eso, pero con tiempo. Y ahorita ya ha sido un vicio. Y ahorita ya se han pasado, no dimensionan los tiempos. Así es. Se van de filo y pierden la noción de todo. Yo tengo la oportunidad de dar clases en una secundaria en el Colegio Cornish. Yo dirijo dos equipos de fútbol en secundaria. Y yo quiero inculcar eso, ¿no? O sea, el que no estén todo el tiempo pegados al celular, pegados a la tablet, pegados a todo lo que es la tecnología, que sí, ok, influye porque es el futuro, es el presente, para empezar. Sí. Y va a ser el futuro, totalmente.
pero que no pierdan esa parte del deporte, ¿no? En mi caso es el fútbol, pero que no lo pierdan. Sí. Entonces eso a mí me interesa mucho y también va a ser parte del programa, inculcarle, sí al niño, pero tal vez un poquito más al padre de familia. ¿No? Que sepa la diversidad de actividades que hay. Uh-huh. Ok, está el deporte, están los videojuegos, están las situaciones complicadas o la situación normal de la actualidad en que el papá trabaja, la mamá trabaja, uh-huh. pero todo se puede coordinar, ordenar, uh-huh. y uno de los objetivos que ustedes persiguen en este programa es precisamente eso, como decía Adri, reordenar todas estas actividades. Y ya una vez, como tú dices, que trabajas con niños, que los entrenas, que tienes, estás trabajando en la escuela, no nada más es en tu área deportiva, en tu tiempo deportivo, no nomás es tocar el balón, lanzar la alineación, no, sino tienes también una actividad en la que los orientas. Claro, es totalmente formativo. Ahí está, sí, entonces totalmente. Ahí es donde nosotros podemos reordenar, reubicar, apoyar, uh-huh. a que todo esto se ve de otra forma, claro. y a todo el fenómeno social que estamos viviendo, va a ser de gran utilidad. Pues ojalá que sí. Y también aquí vamos a procurar invitar a gente que nos explique qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a invitar a nutriólogos para que nos digan qué es lo que tienen que comer los niños. Pedagogos, psicólogos. Hace muchos años, el director del Seguro Social, el licenciado Farel, comentó que él prefería ver llenos los campos deportivos que los hospitales. Pues, ¿qué es lo que nos da a entender? De que hay que estar trabajando con los jóvenes o los niños en los deportivos para que estén sanos. Esa es parte importante. ¿Cómo provocamos que haya una buena salud en toda la población en general? Porque no nada más son los niños. En la población en general, ¿cómo, haciéndoles, invitándolos a que practiquen algún tipo de deporte? No importa la edad, hay ejercicios específicos para todas las edades. Todavía nosotros tenemos la despachatez de ir a jugar fútbol, ¿eh? Pero bueno, ya pueden jugar cualquiera. No lo digo por ustedes, lo digo por... Y ahí vamos a hacer... Está bien, no, que no se pierda, no lo pierdan. No. Y vamos nosotros a hacer énfasis y vamos a tratar de ayudar con nuestro granito de arena para que esto vaya sucediendo. Sin quitar lo esencial del fútbol, que es una actividad lúdica, es una actividad para divertirse, es para relajarse. Y eso es lo que queremos también nosotros. No perder esa alegría, no perder esa bohemia que se puede manejar en el fútbol. Cotorremos mucho, Adri y yo, porque ella es americanista de hueso colorado y yo soy de Cruz Azul. Gracias a Dios sí reconoce la paternidad de Cruz Azul, pero bueno, o sea, ese es otro tipo de cosas que tenemos que seguir manejando. No, ¿no? Te voy a dar dos programas. Aunque el águila vuele muy alto, el cielo es azul. Y nunca vaya a llegar. Pero no, Adri. El tema es, Omar. Estoy siendo bombardeada, sí, pero no, espérense, no, que el tema es, Omar, el tema de esto que acabas de mencionar, darle el orden a las cosas. Qué bueno este programa que va a abarcar la parte deportiva, social, cultural, etcétera. Y lo mismo que hablamos con todos los muchachos. Una cosa es la parte de la atención. La atención es el entrenamiento, el torneo, etcétera, etcétera. La otra es la formación. La formación va a la parte cultural que ustedes van a tener, acercar a psicólogos, pedagogos, nutriólogos, etcétera. Y también la parte de proyección. De un niño, de un joven que tenga proyección y los alcances que puede tener a nivel nacional, mundial, etcétera. Sí, son impactos grandes los que se pueden lograr. Bueno, este es el primer programa y apenas nos estamos acomodando y todo. Creo que ya nos vamos a un corte. ¿Sí? Sí. Vamos a un corte y regresamos. Aquí tenemos. Un poli más.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM, Texcoco 2016. Corre, camina o trota, por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. 2, 3, a NAM, sin miedo de nada. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, pues regresamos y no dejamos de hablar en el corte, ¿verdad? No, ni nos dimos cuenta de lo que pasó. Bueno, pero es que así es interesante el fútbol. Y tras bambalinas y con este tipo de amigos y personajes tan ávidos de fútbol y tan con tanta experiencia, la verdad que es sensacional compartir una plática tan amena. Me gustaría, Adri, dime, que nos platicaran pues de sus logros, ¿no? Mucha gente sí los debe de conocer, pero habrá otra gente que son nuevos aficionados y no saben de los logros que tuvieron en su carrera deportiva. Claro. Bueno, yo les cedo por... ¿Edad? Edad, saber y gobierno. Pues a mí me da mucho gusto estar y platicar las cosas bonitas que tuvimos. Y los compañeros que conviví con Miguel Mejía Barón, que fuimos compañeros desde la primaria, secundaria. Y jugamos juntos, fuimos a una selección, la primera selección que fuimos a Panamá. Quedamos campeones a los 17 años. Regresamos, nos contratan. Sin ser profesionales. Sin ser profesionales. Fuimos a Mateus, regresamos y nos empiezan a contratar. Ajá. Venía Fragoso también, se contrata con el América. Salimos de prepa, de... ¿De la escuela? De la escuela. Entonces así nos van contratando. Yo llego al Atlante. El primer equipo. El primer equipo. Me tocó la suerte de debutar. Y analizando la época que jugué en el Atlante, entré en semifinales, calificamos y jugamos la final con el Guadalajara. Nos ganaron 5-4. Tiró Héctor Hernández y tiró Evaristo. Y luego recordando, dije, ¿qué tal si hubiéramos quedado campeones? Hubiera sido campeón a los 17 años. 17 años. Entonces eso me motivó mucho. Luego fui a Centroamericanos, fuimos a Kingston, Jamaica, todo con la selección de México. Ah. Y fui preseleccionado también para ir a los Panamericanos, estuve preseleccionado para la Olimpiada. Wow. Y después, en el camino, nos venía a Cruz Azul, nos vamos a Cruz Azul. Pero todavía en el Atlante, estamos en la selección que duramos concentrados 6 meses con el señor Nacho Treyes. ¿6 meses? Ahí me encuentro a José Luis Guerrero, también ahí, Fernando Bustos, varios. 6 meses estuvimos
en cuatro lados. Estuvimos en Iztapan de la Sal, estuvimos en La Marquesa, estuvimos en Toluca, Guadalajara. Perdón, ¿ahí qué edad tenía? Como veintitantos andaba yo. Plena. 21 o 22. Por ahí, sí. Entonces nos vamos, estuvimos en las giras, todo. Ya el otro día, por decir, nos íbamos a, ya para Europa. Oh. Que nos dicen, se quedan. Pues nos quedamos con nuestro traje. Los recortaron. Los recortaron. Un paso al frente los que van a Europa. Espérate, Marco. No, no te adelanto. Ay, qué malado. Entonces nos quedamos. A los tres, a Bustos, a Marco y a mí. Entonces nos quedamos, y ánimo. ¿Qué pasó por su mente en ese momento? Pienso que... Fue doloroso, me quedo. ¿No? Hay cosas que luego a veces me he estado yo analizando, ¿no? Tiene uno que sobrellevarlo, pasarlo. Ajá. Porque si no, nos quedamos ahí. Claro. Entonces, me fui a la casa de ustedes, salí en la noche, pues era como las 8 de la noche. Uh-huh. Llegó un amigo que estaba también en Pumas, y éramos vecinos. Ajá. Ahí por la viaducto Piedad en Tlalpan. ¿Qué pasó, Maro? Usted vino a buscar. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta, o ya habían anunciado en el radio que había yo salido. Ah. Y con él platicábamos, fuimos a tomar un café. ¿Al seminario? ¿Fueron al seminario? Sí, 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 a la misa de 8 y de... Ya me la acepto. Tomar chocolatito. No, es cierto. Su concha. Lo del mundial, ya nos quedamos. Seguimos con Cruz Azul. Ahí en Cruz Azul ganamos los campeonatos. Ahí me tocó un poco la selección, pero sí estuvimos jugando, ganando los campeonatos. Me enorgullezco haber ganado 13 títulos entre el torneo de Copa, campeón de campeones, con CACAF, los campeonatos, las estrellas de las 8, son 5 en las que participé. Algo que no he mencionado, ¿qué posición jugaba? Ah, defensa derecho. Lateral. Lateral derecho. Fuimos de los primeros que nos fuimos al ataque cuando estaba yo en el Atlante. Okay. Porque no podíamos pasar antes de media cancha. Nos daba la raya, hasta ahí llegábamos. Okay. Entonces, como estábamos jóvenes, pues íbamos otro poquito más y regresábamos. Claro. Pero fue muy, muy bonito. Entonces, de ahí, los títulos los tuvimos y nos invitan a otra vez a la selección. Y estaba Raúl Cárdenas, era nuestro entrenador. Dije, no, ahora sí, titular y todo. Y estábamos concentrados, duré creo un mes o dos meses y que me lastimo. No. No tuve la oportunidad de ser verdad. Titular. Estuve como quien dice, en lo Mateo sí estuve. Uh-huh. ¿Qué se lastimó? Desgarre. Entonces era un poco propenso a los desgarres. No. Pero siempre con la intensidad de jugar fútbol y todo, de entregarnos. Y... Que se partiera en la cancha, ¿no? Y festejar y aparte, los torneos, ¿no? Claro. 13 campeonatos. No. Se dice fácil. Y lo más hermoso es que tuve unos grandes compañeros, tanto en el Atlante como en Cruz Azul. Ahorita los vuelvo a encontrar, nos encontramos. Y soy muy feliz. Qué padre. O sea, el estar en el fútbol me ha hecho... Eso es muy importante, y yo se lo digo mucho a mis alumnos, y lo digo mucho a quienes de pronto me preguntan, ¿no? O sea, dirigiendo, ¿qué es lo que tal vez quieras proyectar? Y uno de los principales objetivos para mí es el que ellos formen un equipo, el que ellos se sientan parte de ese equipo y realmente están haciendo una familia, porque al fin de cuentas, digo, ellos van a estar 3 años juntos, ¿no? Pero en su caso son muchos años, y de verdad, no me dejarán mentir, los amigos, las amistades que se hacen en la cancha, en un equipo, llámese equipo de fútbol, llámese, o sea, donde sea, son amistades que van a perdurar muchísimo, son las verdaderas amistades, o sea, porque formas una familia, y eso es muy bonito, eso es bien padre. Exactamente. Ser parte de un equipo es increíble. Y ahora tuve la oportunidad de tener una escuela de fútbol. Wow. Uno de mis sueños. Tengo ya 20 y tantos años con la escuela. Okay. Ya han salido jugadores a primera división. Ahorita pero nos vamos al legado de cada uno, pero vamos a... Pero muy, ahorita nos... Y lo que decía Adri tiene toda la razón del mundo. Nosotros tenemos un lema, al menos yo particular. El fútbol es más que un deporte. Es una forma de vida. Y es en donde te encuentras a tus verdaderos amigos. Uh-huh. Realmente. Es una familia. Así formas es. Una familia. José Luis. Adri, le has dado al clavo en relación a lo que comentaste de el trabajo en equipo, una familia, los verdaderos amigos, independientemente de las condiciones y las cualidades del grupo. Yo menciono que esa fue uno de los méritos para que Cruz Azul haya tenido logros tan importantes en tan poco tiempo. Después de subir de segunda a primera división, el grupo que se hizo,
no eran grandes figuras, pero, pero era una hermandad, claro, y aparte una identificación con las familias de Cruz Azul. Ahí se jugaba, ahí se vivía. Yo afortunadamente iba y venía por el tema de la universidad. Yo empecé en Celaya, de Celaya me vine para acá, bueno, pasando por Toluca y de Toluca a Cruz Azul. Me mandaron de Toluca un refuerzo, un pentagonal a Pachuca, se suspende el pentagonal, me regreso a Celaya y van por mí de Cruz Azul y ya me quedo ahí. Pero siempre con la intención de estudiar. Bien, eso es. Y lo que tú mencionas de ser grupo, hacer equipo, y en ocasiones hasta parece desgastado ya la palabra, trillada, se menciona mucho, pero al final de cuentas es la clave del éxito. Y ahorita yo creo que es una de las partes donde Cruz Azul adolece, de que ha caído en un torbellino ahí en que sale un jugador, sale un entrenador, llegan jugadores, salen jugadores, y no terminan por... No terminan ciclos o procesos, ¿no? Exactamente, por verdaderamente hacer un grupo, un equipo de trabajo. Exactamente. Que van en busca de lo mismo. Y aparte creo que uno piensa hoy en día que hace un cambio y luego va a estar... Y o luego, sea, quieren resultados inmediatos. Exactamente. Por y así no es. Por mucha figura que sea. Sí, claro. Y claro. Eso tenemos varios. Es que todo el mundo piensa que se tiene la varita mágica y que ya llega y ya vamos a hacer ganar, ya vamos a ganar mañana. No, es así. Bueno, esa es una parte. La otra parte, ya en lo personal, toda la serie de, como comentaba Marco hace rato, sin sabores, la parte en donde te toca también pues aguantarlas, como esa de que no fuimos al Mundial de Inglaterra. Y todo eso te va fortaleciendo y te va haciendo más, más fuerte para poder salir adelante. Y siento que no cualquiera, porque muchos pueden toparse y decir, no, ya no quiero más, ¿no? O sea, es luchar, es... Exactamente. Miren, todos los compañeros, yo lo que trato es que nosotros, a través de varios compañeros, se transmita toda esta experiencia, todos estos testimonios. Volvemos al mismo tema de la sociedad, los muchachos están muy distraídos y aparte muy atraídos de una serie de vicios, de una serie de problemas que se vive en la sociedad. Y creo que a través de esto podemos lograr muchísimas cosas en apoyo y que ellos mismos se den cuenta de las fortalezas, de las capacidades que tienen y hasta dónde pueden llegar. Yo creo que a mí fue uno de los detalles, vamos, también joven, 19 años yo andaba en la selección, sorprendido inclusive cuando debuté, yo sorprendido. En una ocasión jugamos contra Guadalajara, en Guadalajara, el campeonísimo, y eso yo lo comento porque también deja mucha experiencia, mucho ejemplo. Yo, chavo, y claro, te gusta el fútbol, estás en el fútbol, conoces el fútbol, y veíamos en ese tiempo, pues, Chava Reyes, el Jamaicón, el Tigre Sepúlveda, eran figuras. Figurones, sí, claro. Bueno, yo me encontraba con ellos, y estaba el partido, y pues yo veía al Tigre en el partido, prácticamente admirándolo. Claro, claro. Bueno. Y distrayéndome, ¿verdad? Ajá. Decir, total, ¿cómo es posible que está la de... Yo estoy jalado de este, que eran de todos lados. Pero bueno, ya los encontramos en la selección, con ellos ya convivimos. Sí, ella y la mujer. ¿Puede ser en la selección? Con qué padre. Pero aquí la experiencia, en una de esas vino un centro, yo remato y ¡bum! Se va fuera. Y todavía me dice él, mira, chamaquito, no cierres los ojos, aprieta los dientes y clávala. Eso, wow. Digo, ese tipo de experiencias, sí. Vale la pena comentarlo. Claro que sí, es increíble. Resulta que a rato más sorprendido me deja. Y a rato empezamos nosotros un gol, ganando nosotros a Chivas, 2 goles, 3 goles, 4 goles, 5 goles. Ellos me meten uno. ¿Marcó usted? Y total,
que me dice, mira muchacho, o te paras o te rompo. Digo, oh, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está eso? Ese tipo de vivencias, ese tipo de experiencias, que uno lo transmita a los jóvenes, a los muchachos, y que se den cuenta, o sea, que nosotros tratemos de llegar al punto en ellos, en todo lo que pueden hacer, a través de el esfuerzo, la dedicación, el gusto, la pasión, claro, y que hagan equipo de trabajo. Claro. Que se vea un equipo como hermanos, como familia. Y hay algo, perdón, hay algo importante, yo pienso que también tiene que haber influido. Antes, para irnos a contratar, teníamos que enfrentarnos así como ahorita, para pedir un aumento o para contratar. Con el presidente del club. Con el presidente del club, que él podía decir, no te quiero, o ya no te subo, no, pero vete. Gracias. Adiós. Que eso es lo más importante, sí. Y es lo que hemos perdido, Marco. Entonces, un jugador ahorita debe tener la capacidad, la preparación para enfrentarse con el directivo, claro, y negociar su contrato. Uh-huh. Ahora, ¿qué hay? Promotor. Desde los niños de 15 años ya están siendo agarrados por los promotores y ahí ya no luchas en la cancha igual. ¿Les parece si platicamos de esto en el siguiente bloque? Que ya, tenemos ya, que no están, ya, ya, ya me andan aquí echando el flash. ¿Ya? Raúl. No, pero después del flash, ¿qué dijo? 10 segundos. Ah, sí, no, entonces ya que sí, sí lo prendió, sí. Según yo. Ok. Bueno, entonces regresamos. Ahorita regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera UNAM Texcoco 2016. Corre, camina, trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Thank you.
Bueno, ya regresamos al último bloque. Al último bloque. Se ha ido como agua, porque la verdad que todo lo que están contando, las experiencias, son sensacionales. Y nada más para remarcar un poquito lo que estabas diciendo, José Luis, yo creo que tenemos que darle su real valor a lo que es el deporte. Obviamente, en general, el fútbol, porque nosotros vivimos del fútbol mucho tiempo y seguimos viviendo y vamos a morirnos en el fútbol. Pero el deporte nos enseña cosas muy importantes, que son los valores, valores que se han estado perdiendo últimamente en la juventud. Valores como la responsabilidad, la disciplina, el compromiso, la lealtad, el trabajo en equipo, el liderazgo. Todos esos valores se aplican constantemente en el deporte. Entonces, es lo que nosotros queremos en un momento dado, y remitiéndonos a lo que estamos haciendo nosotros en el grupo de las escuelas de exprofesionales, tratar de impulsar esos valores en los niños. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no sabemos si van a tener oportunidad de tener una carrera deportiva. Pero lo que sí podemos asegurarles es que a lo que se dediquen van a ser buenos. En la carrera deportiva, en la profesional, en el comercio, a lo que se dediquen van a ser buenas personas, van a ser buenos ciudadanos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahorita en este país? Ese tipo de educación. Se está perdiendo los valores. Las cosas en la calle están muy fuertes. Demasiadas tentaciones, demasiados vicios, demasiada delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aportar lo que nosotros en un momento dado tuvimos la oportunidad de vivir, transmitirlo a los jóvenes, a los niños, a la generación que es la que va a realizar realmente el cambio en el país, que son los niños de 8, 10, 12 años. Ahora. Tienes toda la razón, Omar. El fútbol, tú mencionaste hace rato, te da disciplina, orden, puntualidad, carácter, regularidad, tenacidad. Ok. Estos puntos te llevan al éxito, ya sea que destaques o no. Y la actividad que tú vayas a desarrollar, ya sea como profesionista o como cualquier actividad que vayas a desarrollar y que tú quieras destacar, ¿qué necesitas? Lo mismo. Tenacidad, dedicación, puntualidad, seriedad, exactamente lo mismo. Si el deporte yo lo practico y logro que mis entrenadores, mis directivos, mis orientadores me fortalezcan en estos detalles, yo voy a tener éxito en cualquier actividad en la vida. En la vida, sí, incluyendo claro. La familia. Sí, claro. Y algo muy importante es de que en el momento en que tú demuestres esa capacidad, esas ganas de trabajar, de hacer, de ser mejor cada día, se van a acercar a ti personas que te van a ayudar a ese proyecto, esa idea que tienes. Y para eso pues quiero remitirme a dos de las empresas que creyeron en este proyecto, que nos están apoyando. Una de ellas, Human Roster Partners. Es una empresa que lo que hace es la cuestión de los recursos humanos. Checa a las gentes que tienen su capacidad bien para las diferentes empresas, para los trabajos, todo esto. Y se ubican en dar asesoría legal, a ayudar a la gente con la medición y el control del desempleo y el desempeño y la productividad. Dan asesoría, te digo, legal, soporte en administración de personal. Y lo que buscan es un talento específico para las necesidades de cada una de las empresas. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Creyeron en este proyecto, son extraordinarios en lo que hacen. Tan es así que estamos aquí, nos escogieron para estar en este programa. ¿Qué más podemos decir? Oye, extraordinarios. Buen escauteo. Suertudotes ellos. También agradecer a la empresa Renta 10, que ofrece soluciones integrales para transportación eficiente de su personal. Y está dedicada al arrendamiento, ¿no?, de flotillas. Ajá. Y de autos también. Así es. Y bueno, dentro de la cuota mensual hay unos puntos muy importantes que tenemos que mencionar, que es el kilometraje limitado, verificaciones y tenencias incluidas, el auto sustituto, monitoreo satelital, en fin, ¿no? Varias cosas. Y agradecer a esta empresa por, sí, que por apoyarnos, por creer, repito, en lo que estamos haciendo y que poco a poco vamos a ir mejorando. Esto así es en la vida en general.
es mejorar cada día. Todo en la vida es perfectible, solamente hay que trabajar constantemente para lograrlo. Oye, y un bueno, gran apoyo que se puede lograr con estas empresas. Claro. Apoyo al mismo objetivo que nosotros perseguimos en esto. Por ejemplo, en escuelas, que tengas este tipo de transporte para llevar a los niños a los partidos cuando salen. De las gentes, de la otra empresa. De recursos que humanos, claro. De recursos humanos, a todos los entrenadores. Sí, y a los padres sí. De familia, te repito. Creo que estamos haciendo buena sí, claro, sinergia. Claro. Que esa es otra de las cosas a las cuales yo quería enfocarme en este último bloque. ¿Cómo están haciendo ahorita su labor en el fútbol? Platíquenos. Platíquenos un poquito. Bueno, yo, pasando al tema personal, 25 años estuve en Cruz Azul, en toda la estructura deportiva, okay, armando las escuelas, las fuerzas básicas, tercera, segunda división, pasando por capacitar a los entrenadores, organizar bien el equipo de trabajo de médicos, nutriólogos, preparadores físicos, wow, psicólogos, etcétera. Entonces, el último campeonato, ¿estabas tú en esa posición? Sí, claro. En el 87. En 5 años, imagínate. 97, ¿verdad? Exacto. Último campeonato tiene 18, yo tenía tiempo, y del cual, de todo ese trabajo, bastantes jugadores salieron, igual inculcándoles este tipo de idea, de prepararse, de capacitarse, pasando por una serie de experiencias y de detalles que vivió uno con todos esos muchachos. La casa club, los viajes y ordenarlos. Hay miles de millones de anécdotas. De anécdotas. Híjole, que estará bueno hacer todo un programa, si no es que más. Un exjugador. Lo estamos haciendo. No puede transmitir. Un programa. Puras anécdotas, pero divertidas. Exactamente. Entonces, es importantísimo eso. Claro, yo terminé un ciclo, Cruz Azul, vienen otras personas y es lógico todos estos cambios en las empresas y uno lo debe de entender. Ahora, ¿qué también nos deja esto? Pues seguirlo transmitiendo en escuelas de los compañeros exprofesionales, de transmitir todas esas experiencias, y creo que uno de los detalles que nosotros podemos recurrir a un patrocinador como es todo el tema de orientación de recursos humanos a la gente, a los preparadores, a los coordinadores de cada escuela, de cómo aglutinar mejor las experiencias, sacar provecho y poder organizar mejor las escuelas y transmitirles a los niños, a los papás, todo lo que se requiere en esto. Sí, claro, un apoyo. ¿Tu escuela, Marquito? Ya tenemos 22 años más o menos y han salido jugadores profesionales. Ah, sí. Una de las mejores de Naucalpan. Sí, una de las mejores, pero no de las mejores, pero digamos, sí tiene buenos alumnos. Salió César Villaluz. Ah, ¿de verdad? Nos llegó desde muy pequeño, nos ha llegado. Y ahorita sí me gusta platicar de un joven que está ahorita en España, está en el Elche. Fue a probarse, o sea, se preparó él para irse a probar solo. Fue en una... recorrió su camino. Pudiéndolo haber orientado, fíjate, todo el camino que hay que hacer. Y llegó, que está ahorita. Sí. Ojalá y se quede, pero todavía sí, luego nos manda algunos saludos. Ay, dice, pero yo quiero ser de Cruz Azul. Ah, ¿sí? Sí. No, no. Pero sí, cosas muy, muy bonitas de ver niños. Los hacemos muy formativo para que los niños les vaya bien. O sea, que terminen sus escuelas, que vean lo que es ser tener un título, tener un trabajo. Enseñarles que no, que todo en esta vida cuesta trabajo, ¿no? O sea, nada va a llegar como hoy en día quieren todo rápido y fácil. No, o sea, hay que trabajar y hay que trabajar duro, ¿no? A mí siempre en casa me han enseñado eso. O sea, si quieres conseguir algo, trabaja por él. La única parte donde el éxito está antes del trabajo es en el diccionario, nada más. Ahora, lo bonito también es que empezamos con niños de 5 años, de 6 años. Padrísimo. ¿Por qué? Porque los vamos enseñando. Si llegan a ser a los 10 años, 12 años, se ve que son buenos jugadores, ellos solitos se formaron. Claro. Ahora, los que llegan y tienen cualidades, sí, mejoran bastante. Ay, qué padre. Ahora, Marco, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, este muchacho Villaluz. Sí. Y el otro muchacho que está en... El Elche. En Inglaterra. Ah, en España. Bueno, en Europa. Está cerca. Todavía, esto nos dice todo el camino que tenemos que recorrer. ¿Por qué? Porque es uno Villaluz, uno que está en Europa, cuando pueden hacer
uno tras otro. Hay el talento que hay que ver. Eso es lo que se está buscando dentro del grupo de escuelas de ex profesionales. Hay talentos que van saliendo en diferentes categorías, en diferentes épocas. Uno sí logra tener la suerte de que lo escogieron y se queda. Y hay unos que a veces, siendo mejor que el que escogieron, no lo vieron y se pasa. Yo difiero un poquito del tema, Marco. Lo escogieron muchísima gente, muchísimos jugadores, muchos muchachos. Porque el entrenador o la gente que anda visoreando ve determinadas características en el jugador. Únicamente. Nada más. Ok. Cuando a uno que tú no le ves es condiciones, que no le ves esas condiciones, puede destacar. Claro. Y de esos podemos nombrar muchísimos jugadores a experiencia de nosotros. Claro. Yo les puedo decir el Cone, el mismo Palencia, que fueron jugadores medio rechazados. ¿Ve? Entonces, ya no es este tiene talento. No, a ver, el grupo. Y a uno, es como en ocasiones también criticamos todo el tema de la tecnología. Hasta en eso, los muchachos que tienen capacidad en los videojuegos, en manejar todo el tema de las redes, etcétera, se les va desarrollando una creatividad. Entonces, tenemos que orientarlos en tiempo, en sus capacidades. Y que tengan un balance, ¿no? Un equilibrio. Exactamente. Claro. Bueno, igual en el fútbol. Habrá un muchacho, bueno, como estábamos comentando previo, tú jugabas de centro delantero. Sí. Bueno, y el entrenador te puso de defensa central. Así es. Era un genio ese entrenador. Sí. Era yo. Él me enseñó lo que es la central. Así, así a cada niño. La capacidad del entrenador tiene que ser tal que le saque todo el provecho, todas las cualidades y todas las ventajas de acuerdo al talento que tenga el muchacho. Pero, es ahí donde pero hay ahorita algunos visores o entrenadores, todo eso, que dicen, no, yo este chaparrito no lo quiero, quiero de 1.80 para arriba. ¡Qué tontería! Que no entra en las cualidades que tal vez muchos pero, nada más están es que por eso. El tener estatura no es cualidad, es una capacidad física que tienes. Sí, claro. Hay otros que tienen capacidad de resistencia y corren 180 minutos. Claro, entonces tú todo tienes terreno. Tú tienes que aprovechar Torrado. Las características de cada Torrado. Uno de los jugadores. Torrado. Y Torrado fue rechazado de Cruz Azul, fue rechazado de América. ¿Y hasta dónde está todavía a su edad? Así es. Entonces, también esto, ¿qué representa? Que los entrenadores tienen que prepararse. ¿Ya no están haciendo señas? ¡Ya! Bueno, ya vamos a esperar. Pero creo que ¿no les hacemos caso? No. Vale. Tenemos también que reconocer que los entrenadores tenemos que capacitarnos continuamente también. O sea, no nada más es de que ya jugué, ya esto, ya tengo mi título, ya sé todo del fútbol. No, hay que prepararse continuamente, hay que estar actualizados. También a esta empresa la que posición, la posición que uno juega. ¡Claro! Porque uno, digamos, si puede defensa, quiere uno que juegue de ese modo. Tenemos la muestra de Messi. Tiene que ser medio, delantero, en todos y saber lados, cómo ubicarlos. Todos lados, así claro. Es. Así es. De hecho, digo, esto es rápido, pero cuando estábamos jugando en el TEC, si de pronto comentaban, no, es que yo soy delantera y se acabó. No, espérame, hay que probar. O sea, sí te está imponiendo tal vez una posición, hay que probarla. Claro. Se acabó. Porque tienes que probar en todas las posiciones y quien quita y te descubre. Y tienes más alternativas. Exactamente. Claro, como jugador y como para tienes posibilidades de explotar más las capacidades que pensabas que no tenías. Jorge Campos. Claro que sí. Ahora, ¿ustedes creen que nada más Jorge Campos era el único jugador en todos los tiempos que pueda jugar delantero y de portero? Claro que no. Yo también soy portero. Por ejemplo. ¡Ah! ¡No! Pero el entrenador no te... No, ahí no, él no, nada más mi equipo. Ahí tenía yo a Cami y... Sí. Muy bien. Sí, no, con porteras. Valiente como ellos. Sí. Ya tendremos oportunidad de invitarlas. Y a ver si encontramos unos videos de los partidos de allá. Sí, claro. Para que vean, en serio. Yo, una acotación pertinente es de que las mujeres son bárbaras para el deporte. Tienen una virtud que...
que se entregan al 100%. ¿No más para el deporte, Omar? No, pero te estamos hablando del deporte. ¿Para qué nos metemos en la cultura? De sociedad, sí. Cultura. Claro, también. Claro. No, bueno, pero ahorita sí. No, son apasionadas en todo. Los felicito por el programa. Gracias. Y por estos patrocinadores que tienen. Y hay que sacar provecho. Provecho, claro. Y que esto, bueno, hay que transmitirlo para que toda la gente esté pendiente de este programa. Y también decirles a nuestros amigos que vamos a estar pasando las escuelas de exprofesionales que hay dentro de todo lo que es la Ciudad de México y zona conurbada. Está la Escuela Marco, de José Luis, está la de Gerardo Lugo, la de Chava Corona, Domingo Ancira, José López, Escalante, servidor, la de Roberto Escalante. Todos con una carrera bastante agradable dentro del profesionalismo y que aparte de eso somos entrenadores titulados y que estamos yendo a cursos para prepararnos constantemente. Entonces, para todos los que nos están viendo y que quieran jugar fútbol con gente que sabe que ha vivido de eso y que en un momento tienen toda la experiencia para poderles transmitir los conocimientos tanto dentro del terreno de juego como fuera, pues aquí vamos a estar pasando sus datos para que vayan y soliciten la oportunidad de entrar, que las puertas están abiertas para toda la gente que quiera entrar a hacer fútbol. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que... No, pero déjame preguntar a Raúl, ¿ya nos vamos o tenemos algún tiempecito más? Ya. Un minuto. En un minuto, se los agradezco, la verdad. Aquí las puertas están abiertas, espero que vengan más. Yo sé que van a estar viniendo acá. Muchas gracias. El privilegio que estamos arrancando el programa. Sí. Ahorita le damos la patada de la suerte. Bueno, más bien ustedes. Nosotros. No, espérame. No, son futbolistas. Déjame terminando, hablamos con Alex. Si nos dice que tenemos otro programa, sí, que nos den la patada. Si no, nosotros se la damos porque malos invitados. Ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos. Nos estamos viendo. Nos vemos la próxima semana. Bye.